Hola a todos y todas, soy Marina de Tavira y estamos aquí en Lemelo, un espacio para conversar acerca de los libros que nos han acompañado, que han marcado nuestra vida. Y hoy me emociona muchísimo presentarles a un invitado muy querido para mí. Él es director de escena, pedagogo, dramaturgo, actor, poeta, sin duda un artista indispensable, premio nacional de arte, fundador, entre otras cosas, del Centro Universitario de Teatro y de la Casa del Teatro. Y bueno, podría seguir y seguir porque es además una persona muy querida. Luis de Tavira. Luis. Hola Marina, me da una alegría muy grande estar aquí y tal vez quizá lo que hoy me gustaría que subrayaras acerca de mí es que soy tío de Marina. <laughs> también, también y primero que, que lo demás. Y, y maestro y director. Y pues sí, me emociona muchísimo tener este espacio para conversar contigo de algo que, que yo sé que es fundamental en tu vida, que, que además nos lo has transmitido siempre y son los libros. Yo sé que eres un lector, tu casa es casi una biblioteca y que, y que te han acompañado toda la vida, pero a mí me gustaría preguntarte cómo empezó ese camino, cómo llegaron a ti, cómo llegaron a ti los libros, además de, de la escuela, pero cómo se convirtieron en ese, en ese lugar apasionante en el que encontrarse. Y en el que uno sigue estando. <laughs> eh, eh, Sí, yo, yo soy un hacedor de teatro y, y fundamentalmente un director de escena y mi mundo es trabajar con eh, actrices, actores, escenógrafos, productores y, y por supuesto lo que a todos nos importa, los espectadores. Pero eh, siempre digo, y lo digo por, por la experiencia vivida, que uno antes de ser una actriz, antes de ser un actor, antes de ser un director, eh, antes de ser un hacedor de teatro, antes es tuvo que ser un lector. Uh -huh. y, y, y ser un lector eh, no es simplemente leer, uh -huh. eh, es construirse a uno mismo un lector, es decir, habitante de un, de un universo, de un mundo, eh, 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 viajero de un viaje interminable. Eh, y interlocutor de una conversación que. que, que es sostiene. única además, ¿no? Cada vez. Y, es... que, y, que, y que es viva, y que eso empezó de alguna manera. Yo no puedo no relacionar eh, eh, cómo fue que, 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 que yo llegué a la vida del teatro y que yo llegué a, 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 a descubrir la pasión de, de mi vida que es eh, ese hacer el teatro. Si antes no hubiera eh, vivido la experiencia. El desafío de construirme lector, eh, eh, que no es lo mismo que, que como decía, que, que leer, sino de uno convertirse en lector, uno, claro, o sea, uno entrar en, en la ese condición. viaje, interlocución que es solo tuya y del libro, ¿no? Única. Y eso es algo que yo le tengo que agradecer a, a, a mi padre, entre las muchas cosas que le agradezco. Claro. Esa se le agradezco mucho, aunque al principio la razón por la que. Por la que cuento esto, eh, eh, vino de un gran enojo. Eh, eh, <laughs> Me imagino. <laughs> eh, como sabes, porque tu papá era hermano mío, eh, eh, fuimos una familia muy numerosa de muchos sí. hijos. Eh, 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 y mi papá, pues, era un, un, un eh, exiliado de la guerra civil española, en fin, una persona un, un tanto particular, eh, que desde luego eh, este, lo que más le importaba en la vida eran sus libros. Pero, estábamos muy muy jóvenes muy muy chicos yo tendría pues, no sé este, 10 11 años y mis hermanos pues más o menos y, 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 y de pronto irrumpe estoy hablando de la década de los 50 uh -huh. irrumpe la televisión uh -huh. en la vida social ya no es una excepción la televisión sino la televisión se empieza empieza a ocupar un lugar central importante en la vida de todos. En la escuela, este, nosotros oíamos eh, a los compañeros hablar de lo que veían en la televisión. Eh, eh, no era todavía lo que es hoy la televisión. No, no, no. Era un evento incluso familiar. Se reunían en torno y, y, a ella. ¿no? Y, y, y mi padre se resistía a, uh -huh. a que en la casa hubiera televisión. Esto. Eh, una vez, era muy buen abogado, lo que fuera, un cliente le quiso, le quiso este, hacer un regalo especial y le mandó a la casa una televisión, que en aquel entonces eran muy aparatosas, era uh -huh. todo un mueble. Uh -huh. Esto. Eh, eh, y bueno, llegaron, pusieron el mueble aquel en, en, en un pasillo ahí de la casa y todos nosotros danzábamos total. alrededor de la televisión, esperando que llegara eh, eh, nuestro padre para, para desempacarla y empezar a, a, a disfrutar de por fin la televisión. Uh -huh. ¿Y cuál no es nuestra sorpresa? Que llega, ve y dice: ¿Qué es esto? Y dice: ¿Televisión? No, aquí no. ya <laughs> me imagino. No, aquí no, en mi casa <laughs> no entra la televisión. Eh, eh, esto. Y en ese momento, y de un modo ejemplar, eh, eh, entre él y yo, sacaron la televisión y la pusieron en la, en la calle, este, y, y dijo, aquí eh, de ninguna manera va a entrar la televisión, porque, y bueno, lo argumentaba, no quisiera yo este, repetir los insultos con los me que me ha la televisión <laughs> por no agraviar a lo presente. Eh, pero bueno, esto... Yo recuerdo que esa noche yo no me podía dormir y me iba a la ventana a asomar a ver si seguía ahí la televisión y, y, y a ver qué pasa. Bueno, el caso es que a la mañana siguiente ya no había televisión y entonces armamos ahí un, una protesta pasiva, le, le hicimos la ley del hielo, no le hablamos este, porque nos quitó la televisión. Eh, eh, no lo entendíamos. A, a, al día sí, a los otros días llega un buen día con un paquete de libros uh -huh. y, y bueno, él era español y decía, este, eh, queréis divertiros. Pues ¿No? aquí tiene. ¿No? Y entonces se desenfunda y el paquete de libros y nos empieza a dar y a mí me toca El Quijote. El Quijote. Eh, eh, y, y, y tiene escrita una dedicatoria. ¿Qué decía? Quien lea este libro no conocerá el aburrimiento. Wow. Y, y así fue. Eh, eh, es quien... decir que es uno de los primeros libros que leíste. No exactamente, pero no, no. Pero sí es, no, no, no era. Eh, los otros libros que había leído, que eran como de literatura eh, para adolescentes o para niños, etc., no eran eh, este este libro que es eh, uno de esos libros que es libro de libros. Uh -huh. eh, me, tocó, me tocó de suerte y había otros, este, pero tenía toda la razón lo que él puso ahí. Quien comienza a leer este libro y se mantiene en, en la lectura, nunca se va, no se, no se puede aburrir, es imposible aburrirse. Además es un libro que sé que has leído más de una vez y que además has leído en completo en voz alta, me consta. Así es, porque también es maravilloso compartirlo. Pero es un libro que se lee y se lee y nunca se deja de leer y vuelve a leerse porque es, es un viaje también interminable. Como otros libros que no son para terminarse, sino para estarlos leyendo, yo todos los días leo la Biblia sí. y, y es, es un libro que ahí está y hay que estar leyendo. Pero a diferencia de otros, este, porque hay otros que... Que, que cuestan trabajo uh -huh. y, que hay, y que son territorio que hay que ganarse, son, son tesoros que hay que ir a buscar, porque no están en la superficie. Pero este no. Este desde el principio. Se te entrega. Y, el, y justamente en el principio veo yo aquello que, eh, que después va a apasionar mi vida ¿no? e, y el proceso que va a apasionar mi vida. Porque se trata de un lector, exacto. Porque en, en un lugar de La Mancha que no nos acordamos ni queremos acordarnos cómo se llamaba, ahí hay un señor que devora los libros y devora los libros y los vuelve a leer y son libros de aventuras donde la vida era intensa, maravillosa y él está ahí en una aldea aburrida de la llanura manchega, este, y, y ahí se prende leyendo. Y, 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 y bueno, se le agotan los libros así como están aquí, este, y una y otra vez, y un día toma una decisión. ¿Te parece si la leemos? Que es, que es importantísima. Porque justo nos dejaste en el momento preciso para empezar el pequeño fragmento que vamos a leer, porque nos dejaste ahí. Y nos dice Cervantes, en efecto, rematado ya su juicio, Vino a dar en el más extraño pensamiento que jamás dio loco en el mundo. Y fue que le pareció convenible y necesario, así para el aumento de su honra como para el servicio de su república, hacerse caballero andante y irse por todo el mundo con sus armas y caballo a buscar las aventuras y ejercitarse en todo aquello que él había leído que los caballeros andantes ejercitaban, deshaciendo todo género de agravio y poniéndose en ocasiones y peligros donde acabándolos cobrase eterno nombre y fama. Imaginábase el pobre ya coronado por el valor de su brazo, por lo menos del imperio de Trapizonda. Y así, con estos tan agradables pensamientos, llevado del extraño gusto que en ellos sentía, se dio priesa a poner en efecto lo que deseaba. Y lo primero que hizo fue limpiar unas armas que habían sido de sus bisabuelos, que tomadas de orín y llenas de mo Luego siglos sabía que estaban puestas y olvidadas en un rincón. Limpiólas y aderezólas lo mejor que pudo. Pero vio que tenían morrión simple. Mas a esto suplió su industria, porque de cartones hizo un modo de media celada, que encajada con morrión hacía una apariencia de celada entera. Es verdad que para probar si era fuerte y podía estar al riesgo de una cuchillada, sacó su espada y le dio dos golpes. Y con el primero y en un punto, deshizo lo que había hecho en una semana y no dejó de parecerle mal la facilidad con la que había hecho pedazos y por asegurarse de este peligro, la tornó a hacer de nuevo poniéndole unas balas de hierro por dentro de tal manera que él quedó satisfecho de su fortaleza y sin querer hacer nueva experiencia de ella la disputó y tuvo porcelada finísima de encaje fue luego a ver a su Rocín y aunque tenía más cuartos que un real y más tachas que el caballo de Gonela le pareció que ni el bucéfalo de Alejandro, ni Babieca el del Cid, con él se igualaban. Cuatro días se la pasaron en imaginar qué nombre le pondría, porque según decía él a sí mismo, no era razón que caballo de caballero tan famoso y tan bueno por él, por sí, estuviese sin nombre conocido. Y ansí, procuraba acomodársele de caballero andante. Y lo que era entonces, pues estaba muy puesto en razón que mudando su señor estado, mudase él también el nombre y le cobrase famoso y destruendo, como convenía a la nueva orden y al nuevo ejercicio que ya profesaba. Y así, después de muchos nombres que formó, borró y quitó, añadió, deshizo y tornó a ser en su memoria e imaginación, al fin le vino a llamar Rocinante, nombre a su parecer alto, sonoro y significativo de lo que había sido cuando fue Rocín, antes de lo que ahora era que era antes y primero de todos los rocines del mundo. Puesto nombre y tan a su gusto a su caballo, quiso ponérselo a sí mismo, y en este pensamiento duró otros ocho días, y al cabo se vino a llamar Don Quijote, de donde, como queda dicho, tomaron ocasión los autores de esta tan verdadera historia, que sin duda se debía de llamar Quijada, y no Quesada, como otros quisieron decir. Pero acordándose que el valeroso Amadís no solo se había contentado con llamarse Amadís a secas, sino que añadió el nombre de su reino y patria por hacerla famosa y se llamó Amadís de Gaula, así quiso como buen caballero añadir al suyo el nombre de la suya y llamarse Don Quijote de la Mancha. Maravilloso, maravilloso. Es, es maravilloso, es, es un tesoro para toda la humanidad, para todas las épocas desde que existe. Pero en lo personal, a mí personalmente me construye el sentido de la vida. Es decir, de pronto, he aquí un lector apasionado por las aventuras, por aquello que, que llena de ilusión el mundo y la existencia, y un día cierra el libro y decide que ya no quiere leerlo, sino que quiere vivirlo. Vivir. Uh -huh. Y entonces eh, se pone de pie y se vuelve primero dramaturgo. Porque se inventa eh, eh, un, 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 un drama y un personaje. Un personaje, aparece un este, personaje. Luego, este, luego lo produce y entonces va y busca qué le va a servir de escudo, Hace su qué utilería. de esto, Y luego se renombra, uh -huh. es decir, eh, eh, se convierte en un personaje y se lanza a vivir la ficción. Eh, eh, como, como dirá más adelante, eh, convencido de que es amorosa intención la que gobierna el mundo y va a desfacer entuertos a los caminos. Y ahí donde se para este, este hombre, al que los sensatos llamarán enloquecido, loco, enfermo. Va por, por, por todas partes encantando el mundo, <laughs> eh, mirando eh, eh, gigantes donde hay molinos. Eh, eh, encontrando en una serrana bigotona a la más hermosa Dulcinea, pero lo que pasa es que está encantada. Esto, en fin, eh, eh, alguien que, que, que preocupa a los demás y, y que tratan de, de hacerlo volver y regresar, y que cuando lo hacen regresar a razón se muere. Y una vez que se muere se dan cuenta de lo que se ha perdido. Eh, se ha perdido el poder de encantar la vida, de encantar el mundo. Por eso, en uno de los momentos más importantes para mí como hombre de teatro, que fue cuando me propuse que una de las tareas importantes en este país era llevar el teatro a las pequeñas aldeas, llevar el teatro uh -huh. a los que nunca han tenido la experiencia del teatro, nos hicimos un teatro esto rodante, un teatro que pudiera entrar por los caminos y llegar a las aldeas apartadas. Y cuando dijimos cómo se va a llamar, y ahorita me me, me emocionó profundamente oír lo que leías. Decide llamarle Rocinante, Rocinante. Y así, ese teatro que aún sigue recorriendo los caminos, es el, es el teatro Rocinante. Maravilloso. Que, 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 dirías que ahí hay como la fundación de creer en la ficción y vivir por ella y entregarse a ella, hasta las últimas consecuencias. De encorazonar la realidad descorazonada. La realidad está descorazonada. Mm. Hay que, hay que poner el corazón, eh, hay, que encorazonarla. hay que corazonarla, hay que convertirla en el mundo. En el mundo. Y entonces se vuelve nuestra morada. Yo no sé, aquí a lo mejor voy a hacer un atrevimiento que, que, que tal vez en el siguiente bloque comentemos, pero antes de terminar este primer bloque, yo quisiera leerte del siguiente libro del apasionante recorrido que nos propones, que es El idiota de Dostoyevsky. Yo no sé si tú encuentras una relación, una relación con lo que proponía Cervantes con El Quijote. Sin duda, los personajes que aquí viven la encuentran. Y hay un momento dado en que, en que van a hacer toda una disertación. Eh, Primero desde Pushkin, que tiene un, un, ya un poema que se llama El Triste Caballero, que hace también alusión a una especie de Quijote y al mismo Quijote. Y, y, y hay, una, hay un momento del, del libro en el que hay una tertulia en la que pareciera que Aglaya está queriéndose referir al príncipe Mishkin, el príncipe idiota, como una especie de Quijote. Entonces yo te lo quiero leer para dejar ahí la provocación y que lo platiquemos ahorita. Es una, es una conversación ya iniciada, es una tertulia como te digo, y es Aglaya la que está hablando acerca del poema de Pushkin. Eh, y dice así. En cualquier caso, está claro que a ese pobre caballero le importaba muy poco quién fuera o qué hiciera su dama. Le bastaba con haberla elegido y con creer en su pura belleza para inclinarse eternamente ante ella. En eso consistía el servicio, en que si ella después resultaba ser una ladrona, no por eso dejaría a él de creer en su dama ni romper una lanza por su pura belleza. Parece que el poeta quería reunir en la imagen excepcional de un caballero puro y grandioso todo el inmenso significado del amor platónico propio del mundo caballeresco medieval. Naturalmente, todo es mero ideal todo es mero ascetismo. Hay que reconocer que la facultad de experimentar tal sentimiento ya significa mucho y que esos sentimientos dejan una huella muy profunda y son, por otra parte, muy dignos de alabanza. Y eso por no hablar ya de Don Quijote. El pobre caballero es un Don Quijote, pero uno serio, no cómico. Al principio yo no lo entendía y me reía de él, pero ahora adoro al pobre caballero y sobre todo respeto sus hazañas. Así concluyó Aglaya. Y mirándola resultaría difícil saber si había estado hablando en serio o había estado burlándose. Entonces, bueno, me encantaría que cuando volvamos de este bloque me platiques tú qué es lo que encuentras en este personaje del idiota y si encuentras esta relación o, o no. Qué certera elección del párrafo que leíste para, para trazar el el recorrido que, que lleva uh, este apasionante viaje de la lectura. Eh, exacto, no se me hubiera ocurrido mejor manera de relacionar la experiencia de, de ese momento en donde uno descubre eh, el, el poder prodigioso de, de la lectura con eh, esta otra lectura fundamental y decisiva en la vida que es eh, el idiota de Dostoyevsky. El, el idiota de Dostoyevsky, que regresando de este corte al que nos tenemos que ir, seguiremos conversando con Luis de Tavira sobre Dostoyevsky. Hola, gracias por seguir con nosotros. Estamos en Lemelo, conversando con Luis de Tavira. Pues nos quedamos en El idiota de Dostoyevsky. Me encantaría que me contaras este, este, este libro. Bueno, te agradezco que me regresaste a Dostoyevsky. Yo, yo había, la última vez que había leído Dostoyevsky era hace 20 años. Y cuando propusiste este libro, de verdad que me, me recordé lo fascinante que es leerlo, además, lo fácil que es leerlo. Y esta novela, como muchas otras de él, que además son las que, que las iba entregando en entregas, ¿no? Tiene esto que hace que cada capítulo ya quieres empezar a leer el siguiente. Entonces, bueno, te doy las gracias por, por habérmelo recordado. Bueno, este, la, la provocación de, de, de tu pregunta era, eh, ¿qué libros puedo yo mencionar como aquellos que me han acompañado y, y no dejan de acompañarme en... En, en la vida en el camino de la vida y en la en la búsqueda que es esta este estar en este mundo eh, en el que nos ilusionamos pero también nos preocupamos nos angustiamos eh, eh, como 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 el de este momento que estamos viviendo eh, eh, tan 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 preocupante y es ahí donde uno acude a esos a esas lecturas a esos testimonios a esas a esos pensamientos expresados como forma de vida eh, eh, que a uno le pueden de alguna manera eh, iluminar en, 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 en ciertos momentos de tempestad o de oscuridad como es la época que nos ha tocado vivir, sí. eh, 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 cómo, cómo referirnos a, 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 al, al, al hacer el teatro, al, al, al buscar los libros y leerlos en, en este eh, mundo eh, de barbarie en el que estamos. Eh, eh, tenemos que seguir leyendo y haciendo teatro rodeados de, de barbarie y, 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 y mirar hacia, hacia los jóvenes y a las preguntas de los jóvenes a los que uno quisiera responderles esto, eh, aquí, hay un, aquí hay una posible eh, eh, respuesta, aquí hay una posible luz, uh -huh. eh, porque estas preguntas eh, ya han sido hechas, y, y están no planteadas las respuestas como, como recetas, sino justamente como claves que vuelven a preguntar la pregunta que tienes tú que hacerte. Como por ejemplo, eh, ¿qué pasa con, con, con este correr de la maldad entre los hombres, con esta falta de, 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 de valores eh, eh, donde un niño de pronto puede decir a los 10 años, este, yo quiero ser narco? Uh -huh. Este, ¿qué quiere decir eso? O, o, o cómo se enrola a los a los jóvenes, a los chavos, este, para convertirlos en sicarios eh, alrededor de esta barbarie que es eh, 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 el tráfico de las drogas, el crimen organizado y, y esta escalada donde donde los valores de la civilidad se van perdiendo. Estamos viviendo una crisis civilizatoria. Claro, que te hacen caer en una profunda desolación y angustia, ¿no? Cuando yo veo a un grupo eh, convocado al teatro reunido y veo es posible la reunión de uh -huh. los seres humanos frente a un escenario, eh, 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 entonces recupero la esperanza. Cuando yo veo a un joven abrir un libro, recupero la esperanza. Este libro a, a mí me, me resultó decisivo, clave. Y por supuesto viene de resonar como le sucedió a Dostoyevsky, que es el autor de él, eh, eh, con la lectura de ese otro libro que, es, que escribió Cervantes. Pero, pero que se plantea un problema que hoy en día es clave y vigente. ¿Es posible el bien? Uh -huh. ¿No? ¿Es, ¿Es posible evitar la maldad? ¿Está en nuestras manos? ¿Puede un hombre bueno hacer el bien en una sociedad que está mal? Lo que, lo que más tarde un dramaturgo muy importante en mi vida se va a plantear, ¿es posible que una persona buena haga el bien Brecht. o hacer el bien en una sociedad salvaje, malvada, causa más mal? ¿Qué hacemos? ¿Cambiamos el mundo o cambiamos a las personas? Estas cuestiones siguen vigentes hoy más que nunca. ¿Qué hacemos en este país? Este libro orienta prodigiosamente porque recupera la posibilidad de, de, de enfrentar la maldad, de ir más allá del desciframiento del enigma, de la maldad para plantearse lo que aquel caballero que salió a los caminos de la mancha eh, eh, decía que es amorosa intención la que preside el, el mundo. Eh, el, el idiota, es un, es un resultado de muchas lecturas que fueron leyendo este mismo, esta misma aventura. Porque, porque Dostoyevsky leyó a Pushkin, que Pushkin leyó a Cervantes, uh -huh. y Cervantes leyó a la Madiz. Entonces, como ven, hay una conversación que se va trenzando y sí. que es maravillosa y que llega hoy hasta nosotros y está en, en, en el libro. A mí me pasó distinto de como tú dices que te pasa a ti con este libro, que, que de entrada eh, 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 me costó mucho... Me costó trabajo. trabajo. Eh, se, este, se cerró. No, no como el, el Quijote que desde, la, desde las primeras páginas ya estaba yo ahí encantado, prácticamente fascinado <laughs> con él. Eh, aquí no. Eh, Dostoyevsky a mí me parece que, que es, es, es un escritor hondo profundo, complejo, devastador, pero al mismo tiempo restaurador. Pero hay que ganárselo. Es, es como la parábola aquella del Evangelio de un hombre encontró, labrando el campo, un tesoro. E, 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 y entonces fue, vendió todo y compró el campo para hacerse. Es decir, la vida también se trata de encontrar un tesoro. Uh -huh. Este libro es un tesoro, pero, pero, pero hay, que, hay que buscarlo. Yo no sé, las primeras 100 páginas, eh, eh, no sé si 200, eran como un imperativo de no puede serlo. Te... Presenta una cantidad de personajes eh, y de situaciones. Y, y, y cuesta. Toda y cuesta... la primera parte es casi un solo día. Es un solo día. Es un solo día. Uh -huh. es, es el regreso sí. de un viaje en donde uh -huh. ya se empieza a tramar uh -huh. todo, porque ese es la, lo magistral sí. de este autor. Eso es lo, 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 lo que es avasallantemente magistral. Sí, es como, magistral. Como, la, como va tejiendo la peripecia. Exactamente, hasta... con, el, con el arte de quien va eh, planteando hilos que todos de pronto van a encontrarse. Pero, pero como en la experiencia del lector, eh, uno acostumbrado al cine, eso que, que decimos, de, tienes prisa, vete al cine. Este, eh, no, aquí hay que demorarse. <laughs> este, eh, eh, hay que quedarse. Eh, y yo decía, este, sí, ya como a la página 100 este, me estoy aburriendo, pero no me voy a dejar porque algo me dice, porque hay claves, porque, y también porque muchos que me quieren me dijeron, no te pierdas este libro. Uh -huh. y, y, y uno a veces este, eh, eh, acierta al oír el, el consejo. Claro, quien me lo recomendó tenía toda la razón. Pero de pronto hay una página, así no sé cuál, la 187, no sé cuál, una página que le das la vuelta y no puedes soltar el libro a partir de ese momento. Ya no puedes soltarlo, ya no, no puedes eh, seguir. Y se en empiezan la vida. a enlazar todas las ya cosas. No que duermes, ya no duermes, ya no, hay nada más. yo tengo que llegar al final y tengo que llegar al final. Y, 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 si y vaya eso. que Vaya. Y vaya que es viaje. <laughs> eh, eh, pero no, no eh, la vida no no, 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 no no puede ser si no llego. Eh, es decir, hay, hay otros libros que uno puede decir, bueno, ahí sigo. No, no, no. Llega un momento, da uno la vuelta a una página, engancha uno de tal manera que va, 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 va hasta que llega uno, ay Dios, a esa escena final. A esa escena final. Eh, eh, claro, se trata. Ese viaje en tren que empieza en la primera página, se trataba de llegar a ese final. Y como y como aquí se trata de, de que la gente que no lo vamos a contar, no vamos a decir, no pero, lo vamos a contar. Pero pero <laughs> sí les puedo decir que su vida no será la misma si son si, si se ganan. Eh, el, el enorme privilegio de la vida de llegar a ese, a ese final. Es un regalo que hay que darse, tomar el libro, darnos, darnos el tiempo de leer, porque sin, sin lugar a dudas la vida, la vida no es la misma si, si uno lo hace o no lo Así hace. Así es. Así es, uno cierra este libro como si, como si tuviera otros ojos. Y entonces uno mira a las gentes que ha mirado y ya las ve de otro modo. De otra manera. Eh, eso es Dostoyevsky. Eh, 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 es autor de enormes novelas, no hay una que no sea sí, enorme, que es Karamazov. Este, eh, Crimen y castigo es perfecta. Pero esta, esta, esta es aún más. Y esta además es porque enlaza con la conversación. Eh, eh, nos lleva hasta, hasta el Quijote. ¿no? Y nos trae al problema de hoy. Yo creo que los jóvenes no pueden no leer esta novela, porque sí, hay que hacer un esfuerzo, como todo lo que vale la pena todo, en la vida. Todo como... lo que vale la pena en la vida requiere esfuerzo. Y, y hay otro libro que nos propones, que, también, que es un libro también tremendo. Está eh, cronológicamente en medio de estos dos, eh, Rojo y Negro, de Stendhal. Eh, me gustaría... Antes de leer el fragmento, prefiero hablar del libro. Y si no nos da tiempo en este bloque, lo leemos en el segundo. ¿Por qué? Porque qui quisiera que me contaras qué encuentras en este personaje tan controvertido, tan duro, tan como Julián Sorel. ¿Qué, qué, ¿En qué momento de tu vida llegó a ti y por qué nos lo propones hoy? Porque sin duda es un libro potente y doloroso. Es un libro tremendo, terrible, eh, trágico. Eh cuestionador, es decir, si el idiota es, y el Quijote, el Quijote es el poder de encantar el mundo, el, 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 el idiota en medio de su profundo dolor es recuperar la esperanza de que el bien es posible, este al revés, uh -huh. este es de, una, de un profundo escepticismo acerca de nuestra condición nos ofrece un espejo que, que, que nos revela una parte de nosotros mismos eh, que no necesariamente pueda gustarnos. Uh -huh. ¿no? como incomoda. Decía, como le decía Sócrates a Alcibiades en un diálogo, este, porque Delfos dice que el imperativo central de nuestra vida es conócete a ti mismo. ¿No? Claro, ¿cómo puede uno andar en la vida eh, sin plantearme, conocerme si algo hay que conocer? Me tengo que conocer a mí. Y entonces esto, Alcibiades le dice a Sócrates, bueno ¿cómo le hago para conocerme? Está, entiendo que sí, pero cómo? Y Alcibiades digo y Sócrates le contesta eh, para conocerte a ti mismo te va a hacer falta un espejo y un diálogo. Es decir, uh, un espejo en donde puedas mm, mirarte y contemplarte, verte, que eso es un espejo y un diálogo porque esa es la conversación. Uh -huh. eh, eh, esos son los libros eso es lo, es lo que te iba a decir eso es un libro ahí te conoces y ahí, y ahí dialogas exacto uh -huh. bueno eh, resulta que, que bueno yo fui jesuita uh -huh. eh, este, eh, entonces bueno un personaje que fue seminarista sí. y que de ahí va a entrar a una serie de, eh, bueno tenía algo en común conmigo eh, que en principio me daba así como, bueno, pues como además es del tamaño de un super personaje. Un personaje es, es un, airado. Es un héroe, <laughs> eh, es de un peso, de una consistencia, sí. Julian Sorel, que ya quisiera uno, ¿no? Este. Eh, bueno, y sobre todo es un sí, sujeto. Es una de, parte oscura tremenda. Es un sujeto de la pasión. Exacto. ¿no? Y luego va a entrar, porque el asunto tiene que ver con la pasión erótica con la pasión amorosa prohibida además también, ¿no? con, el, con el corazón de la, del sentido de la vida que es el amor no aquí como en el caso de, de los otros casos que mencionábamos de, 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 de la misericordia de la compasión o de, o de, o de la caridad o de la, o de la empatía aquí es, aquí es la pasión. Sí, como combate además. ¿no? Exactamente, como antagonismo. Uh -huh. Es antagonismo. un combate, en efecto, es sí. una batalla. ¿no? Eh, entonces, eh, la, el asunto de Julián Sorel tiene que ver con eh, la aspiración a un ascenso social, porque él pertenece a una familia muy pobre, porque él no quiere cumplir en su vida el sino. De, 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 de ancestral, de verse atado a la pobreza, a la explotación, en un mundo desigual, frente al que hay que plantarse, rebelarse. Pero lejos de ser un ideólogo de, 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 de revoluciones sociales, es un hombre que se plantea eh, el, el reto de construirse él uh -huh. y de superarse él uh -huh. y de salir de ahí. Y eso lo lleva a, al camino primero de, de formarse y entonces. Para un hombre de tan pocas eh, oportunidades, pues lo que le quedaba en esa época pues era este, entrar al seminario, porque al menos ahí lo iban a formar. No, eh, eh, no parece nunca que se trate de un, de un eh, seminarista que obedezca a un llamado de fe, no, sino no. al aliento de una superación. Pero ahí descubre un libro clave, ¿no? porque también Julián Sorel es, es un lector. lector. Uh -huh. Es un lector del de, eh, Memorial de Santa Elena, que son las memorias de Napoleón. Y entonces eh, él lo que lee es el testimonio, las, las memorias de, esa, de ese hombre aventurado y tremendo que fue pues, lo, que, lo que fue Napoleón. No cualquiera, Napoleón. Es decir, alguien que entiende la vida como una guerra, como una batalla y que se plantea el reto de la victoria. Eh, eh, esto, en, en, pues, plantea una serie de cosas eh, que no son precisamente agradables. No. Pero uno ve su impulso y el territorio de su conquista es el corazón de una aristócrata. Una mujer casada y que bueno, ahí nos estás dejando perfecto para el momento que que escogiste y que, y que sin lugar a dudas eh, nos ilustra este combate. Y lo voy a leer para que sigamos conversando sobre él. Está entre dos capítulos. Llegaron los grandes calores. Se implantó la costumbre de pasar las veladas bajo un inmenso tilo a unos pasos de la casa. Allí la oscuridad era profunda. Una noche, Julián estaba hablando con gran animación gozaba con delicia del placer de hablar bien y con mujeres jóvenes. En uno de los vivos movimientos de la conversación, rozó con su mano la de Madame de Renal, apoyada en el respaldo de una de esas sillas de madera que suele haber en los jardines. La mano se retiró con viveza. Julián pensó que tenía el deber de conseguir que no se retirara aquella mano cuando él la tocase. La idea de que tenía que cumplir un deber y de que caería en el ridículo, o más bien en un sentimiento de inferioridad si no lo conseguía, alejó súbitamente de su corazón todo placer. Cuando al día siguiente volvió a ver a Madame de Renal, la miró de una manera singular. La observaba como a un enemigo con el que va a ser necesario batirse. Aquellas miradas, tan diferentes de las de la víspera, trastornaron a Madame de Renal. Había sido buena con él y parecía enfadado. No podía apartar los ojos de Julián. La presencia de Madame Derville permitía a este hablar menos y pensar más en lo que le obsesionaba. Aquel día no había hecho otra cosa que prepararse con la lectura del libro que le templaba el alma. Abrevió mucho las lecciones de los niños y luego, cuando la presencia de Madame de Renal le volvió por completo a los sueños de su gloria, decidió que aquella noche habría de conseguir a toda costa que Madame de Renal le dejara la mano. Al declinar el sol y aproximarse el momento decisivo, a Julián le empezó a palpitar el corazón de singular manera. Llegó la noche. Con una alegría que le aligeró el pecho de una inmensa pesadumbre, observó que la noche iba a ser muy oscura. El cielo, cubierto de espesas nubes que se movían a impulsos de un viento bochornoso, parecían anunciar tormenta. Las dos amigas estuvieron paseando hasta muy tarde. Aquel día a Julián le parecía extraordinario todo lo que hacían. Gozaban de ese tiempo que para ciertas almas delicadas parece hacer más intenso el placer de amar. Por fin se sentaron, Madame de Renal junto a Julián y Madame Derville no lejos de su amiga. Preocupado con lo que iba a intentar, Julián no hallaba nada que decir. La conversación languidecía. ¿Temblaré y sufriré tanto ante el primer duelo que me surja? se dijo Julián, pues sentía demasiada desconfianza de sí mismo y de los demás para no darse cuenta del estado de su alma. En su mortal angustia, cualquier peligro le habría parecido preferible. ¿Cuántas veces deseó que algún asunto imprevisto obligara a Madame de Renal a entrar en la casa y abandonar el jardín? Julián tenía que violentarse demasiado para que no se percibiera en su voz una profunda alteración. La de Madame de Renal denotaba también cierto temblor, pero Julián no se dio cuenta. El tremendo combate que en él libraba con la timidez era demasiado absorbente para que pudiese observar nada fuera de sí mismo. Acababan de dar las diez menos cuarto en el reloj del castillo y todavía Julián no se había atrevido a iniciar nada. Indignado por su cobardía, se dijo, en el instante mismo en que den las diez, cumpliré lo que durante todo el día de hoy me he prometido hacer esta noche o subiré a mi cuarto a pegarme un tiro. Un último momento de espera y ansiedad en el que la enorme intensidad de su emoción puso a Julián como fuera de sí y el reloj que estaba encima de su cabeza dio las diez. Cada campanada de la hora fatal le repercutía en el pecho como un choque físico. Por fin, cuando todavía resonaba en el aire la última campanada de las 10, Julián extendió la mano y cogió la de Madame de Renal. Madame de Renal la retiró inmediatamente. Julián, sin saber muy bien lo que hacía, se la volvió a coger. Aunque su propia emoción era muy grande, le impresionó profundamente la frialdad glacial de aquella mano. La apretó con fuerza, convulsiva. Notó un último esfuerzo por quitársela, pero al fin aquella mano permaneció en la suya. Una gran felicidad le inundó el alma, no porque amara a Madame de Renal, sino porque había cesado de sufrir un gran suplicio. <laughs> y se desata la catástrofe. Y ahí está todo. Es, 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 es eh... extraordinario, Stendhal. Es decir, eh, ahí está todo. Ahí está todo. En una mínima acción está todo. Ese todo lo vamos a comentar al regreso de este corte. Hola a todos y todas, estamos de regreso aquí en Lémelo conversando con Luis de Tavira y nos quedamos en un momento emocionante, que es el momento del combate de la mano, en que Julián Sorel por fin consigue esa victoria. ¿Y qué va a pasar ahí? Eh, eh, es, es un momento magistral. Cuando uno, cuando uno eh, eh, puede leer o puede presenciar. Eh, eh, la, la prodigiosa manera de traer todo en un punto, en, un, en una sola cosa, uno descubre ese poder enorme de, de la condición poética que todos de alguna manera eh, tenemos en nosotros, y que incluso bueno aquí como lectores es lo que nos sobresalta eh, 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 al, al, al comprender todo en un la nimiedad de un gesto, es decir, el todo por el todo se juega en poner la mano ahí y conseguir que esa mano se quede quieta ahí y se deje ser tomada, y entonces hay una victoria eh, descomunal de absolutamente todo. Porque bastaría que eh, no solamente que como en el primer intento ella este, normalmente retire, pero, pero la sigue dejando al alcance. Pero, pero qué tal si en lugar de, de, de retirarla o de, de lo que hace es delatarlo. Uh -huh. Todo eh, puede pasar ahí. En ese momento está perdido. Se está jugando todo. Es un salto al uh -huh. vacío. Es un salto donde se juega todo. Eso, eso es lo que llamamos, como, como figura poética, el, el poder de una metonimia. Uh -huh. eh, una metonimia es, es esa pequeña cosa, nimia, en la que es posible que ver que todo. Que se anuncia todo lo demás. ¿No? Claro, no podemos ver todo, uh -huh. pero viendo una cosa podemos entenderlo todo. Uh -huh. eh, hay otra metonimia maravillosa en la Biblia, que es este, cuando Noé, eh, después del diluvio, que ha lanzado unos unas aves a, a, a ver que, si hay mundo no hay mundo, porque todo ha sido destruido. Ve regresar a una paloma que trae un, una hojita de laurel en el pico. Lo que, lo que Noé va a ver es una hojita de laurel, y al ver la hojita de laurel entiende que hay mundo, que hay tierra, que hay sol, que hay agua, que hay tierra, uh -huh. que hay vida. Uh -huh. eh, eh, bueno, este momento de esta, uh, de esta novela tremenda y maravillosa. Eh, que nos pone en cuestión, eh, llega a esa, a esa escena magistral. Y es, es eso, es escénica. Y, y tal vez por eso yo resueno de esta manera, porque, porque eso es también el teatro. El teatro es metonimia. Es en una escena, eh, de pronto sucede todo, y se decide el todo por el todo. Y se decide el todo por el todo. Ahora que mencionas eh, justamente la metonimia y esa cosa, que de pronto abre un mundo, me lleva a, 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 al último libro que, que nos propusiste, que es Heidegger, que ya nos vamos a ir hacia otros territorios, que es la reflexión, la reflexión de, sobre el arte en este caso, eh, sobre, sobre la obra de arte, sobre lo que contiene, lo que nos dice, cómo se construye. Eh, eh, no sé si quieres contarnos cómo llegó este libro a ti o leemos un fragmento y de ahí nos seguimos conversando. Bueno, yo diría, nada más, y luego ya tú lo retomas y nos llevas a donde sientes que hay que ir. Eh, ¿Por qué Heidegger? Este, bueno, nada más, eh, no, no porque eh, entremos en la sofisticación de un, desde luego, muy complejo eh, filósofo y muy debatido filósofo, pero, pero es un filósofo que, que también es capaz de transmitirnos una pasión y que es la pasión de pensar. Uh -huh. y, y que es además el, aquel que no solamente nos recuerda la importancia de pensar, sino nos subraya aquello que resulta considerable, eh, eh, porque no todo es considerable, y porque hay algo que es indispensable y que es aquello que resulta considerable, y que en estos días es fundamental que tengamos en cuenta. Porque dice Heidegger, es considerable aquello que es necesario pensar. Hay que pensar en aquello que es necesario pensar y que es necesario pensar porque no lo hemos pensado. Y pensarlo cada vez, otra vez. Y que pensar es, ah, como dices, y como él lo deja clarísimo, pensar es todas, todas las veces del pensar. Porque hoy yo vuelvo a pensar en, en lo que estamos platicando, Exacto. y lo estoy pensando en este momento contigo, aquí, y lo estoy pensando, y si ya lo pensé, no lo estoy pensando igual estoy pensando de otra manera porque también ya somos otros y otras y, y, y no, no, no es lo mismo no somos los mismos que leímos este que, los que leímos este libro la primera vez que la segunda que la tercera y que sigue teniendo ese poder de hacernos ver que es considerable que pensar qué cosa es una obra de arte es necesario ser pensado en medio de este mundo confundido, y, y, y entonces descubre uno el enorme placer de pensar. De pensar, porque se vuelve, por supuesto, un, pues una especie de éxtasis, yo diría, cuando uno algo de pronto entiende, y creo que aquí hay algo que nos explica, que, que, que bueno, por lo menos a mí, a mí me, 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 me pone la piel chinita la forma en la que explica esto que, que tú nos propones leer sobre... Caminos de Bosque de Heidegger. Escogeremos un famoso cuadro de Van Gogh, quien pintó varias veces las mentadas botas de campesino. ¿Pero qué puede verse allí? Todo el mundo sabe en qué consiste un zapato. A no ser que se trate de unos suecos o de unas zapatillas de esparto, un zapato tiene siempre una suela y un empeine de cuero unidos mediante un cosido y unos clavos. Este tipo de utensilio sirve para calzar los pies. Dependiendo del fin del que van a ser destinados, para trabajar en el campo o para bailar, variarán tanto la materia como la forma de los zapatos. Estos datos, perfectamente correctos, no hacen sino ilustrar algo que ya sabemos. El ser utensilio del utensilio reside en su utilidad. Pero, ¿qué decir de esta? ¿Capta ya la utilidad, el carácter de utensilio del utensilio? Para que esto ocurra, ¿acaso no tenemos que detenernos a considerar el utensilio dotado de utilidad en el momento en que está siendo usado para algo? Pues bien, las botas campesinas las lleva la labradora cuando trabaja en el campo y solo en ese momento son precisamente lo que son. Lo son tanto más cuanto menos piensa la labradora en sus botas durante su trabajo, cuando ni siquiera las mira ni las siente. La labradora se sostiene sobre sus botas y anda con ellas. Así es como dichas botas sirven realmente para algo. Es en ese proceso de utilización del utensilio cuando debemos toparnos verdaderamente con el carácter de utensilio. Por el contrario, mientras solo nos representamos un par de botas en general, Mientras nos limitemos a ver en el cuadro un simple par de zapatos vacíos y no utilizados, nunca llegaremos a saber lo que es de verdad el ser utensilio del utensilio. La tela de Van Gogh no nos permite ni siquiera afirmar cuál es el lugar en el que se encuentran los zapatos. En torno a las botas de labranza no se observa nada que pueda indicarnos el lugar al que pertenecen o su destino, sino un mero espacio indefinido. Ni siquiera aparece pegado a las botas algún resto de tierra, del campo o del camino, del labor que pudiera darnos alguna pista acerca de su finalidad. Un par de botas de campesino y nada más. Y sin embargo, en la oscura boca del gastado interior del zapato está grabada la fatiga de los pasos de la faena. En la ruda y robusta pesadez de las botas ha quedado apresada la obstinación del lento avanzar a lo largo de los extendidos y monótonos surcos del campo mientras sopla un viento helado. En el cuero está estampada la humedad y el barro del suelo. Bajo las suelas se despliega toda la soledad del camino del campo cuando cae la tarde. En el zapato tiembla la callada llamada de la tierra, su silencio, regalo del trigo maduro, su enigmática renuncia de sí misma en el yermo barbecho del campo invernal. A través de este utensilio pasa todo el callado temor por tener seguro el pan, toda la silenciosa alegría por haber vuelto a vencer la miseria, toda la angustia ante el nacimiento próximo y el escalofrío ante la amenaza de la muerte. Este utensilio pertenece a la tierra y su refugio es el mundo de la labradora. Maravilloso. Maravilloso. A ver. Estoy, yo llegué a la lectura de, de ese prodigioso libro de, sobre el pensar y qué es pensar, que, que es, como, como lo propone su autor, caminar por el bosque y, y atreverse a caminar, como él dice, por las, los senderos no hollados antes, uh -huh. eh, 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 por uno mismo. Es decir, aventurarse a caminar por donde antes no ha ido. Y aquí plantea una pregunta que me parece eh, eh, fundamental para nuestro tiempo, para nuestros días, para, para, para todos. Y es, ¿qué es para nosotros eso que llamamos una obra de arte? Uh -huh. eh, ¿Qué lugar ocupa entre nosotros? Eh, ¿cuál es, eh, cuál es, eh, ¿Cómo lo valoramos frente a tantas otras cosas que sin duda valoramos? valoramos. Como las valoramos, ¿no? Eh, eh, y porque sirven para muchas cosas, porque qué sé yo y qué sé yo. Cuando una obra de arte propiamente pues, no sirve para nada. ¿no? Y sin embargo, ocupa un lugar que nos parece fundamental y decisivo. Eh, yo quisiera, como antes de entrar a, a, a esto, no sé si haya tiempo, pero bueno, trato de ser breve, pero sí quisiera considerar tres cosas antes de entrarle a esto. Porque te decía, yo llegué a la lectura. De este, de este camino por el bosque, eh, después de otras experiencias sin, sin las cuales no hubiera entendido ni me hubiera dicho lo que me sigue diciendo. Bueno, eh, primero, la experiencia del cuadro, porque está hablando de un cuadro que ahí está y que yo ya había pasado uh -huh. por ahí. Eh, yo no sé si sea posible que los espectadores eh, que nos escuchan y nos ven pudieran tener la oportunidad de ver ese... Eh, una de esas versiones, de, esas, de, de, las versiones de las botas de un cuadro que es famosísimo ya o son famosísimos unos más y otros menos de esas botas de campesino pintadas por ese pintor hoy tan valorado y reconocido como es van Gogh y que hace un cuadro que se trata simplemente de sus botas eh, yo recuerdo haber eh, en una gira de teatro porque el teatro nos hace viajar, viajar. Eh, eh, haber pasado con muy poco tiempo por Ámsterdam y yo tenía pues, una particular eh, afición a un cuadro de Gogh de, de que no es ese, es otro, y yo andaba buscándolo, pero en, en, entre, entre la logística del viaje, o lo que fuera, me quedó muy poco tiempo, di tarde con el museo, llegué, estaban a punto de cerrar, eh, le supliqué, le expliqué que era mexicano que me dejaran enterar que yo necesitaba ir a ver un cuadro, que no es este, otro, muy famoso. Y que sé que estaba en ese museo, y bueno, ya no sé, se las, se las hice tan cansadas que me dijo: Bueno, ya pase, está por aquí, por allá, este, vaya rápido, porque lo dejo llegar y ya vamos a cerrar <laughs> eh, en lo que yo pude entender. Eh, el caso es que me aventuro por el laberinto de aquel museo Van Gogh de Ámsterdam y este, no doy, y no doy, y no doy, y entonces de repente una persona se acomide y me dice: Mire, pues ese pasillo por aquí da la vuelta. Y entonces me aventuro, me meto en ese pasillo como en un laberinto y cuál no será mi sorpresa que de pronto iba yo hacia otro lado y de pronto me sale va. enfrente uh -huh. el cuadro, este cuadro del que habla Jair. Unas botas. Creo que era la primera vez que yo veía ese cuadro. Un cuadro no muy grande. Unas botas. Y entonces yo no sé qué me pasó, Marina. Yo no sé qué me pasó. Veo aquello, me agarra de tal manera, me sacude, es una experiencia tal que no hay palabras. Uh -huh. Lo que yo sé es que me, me solté a llorar y supe de mí algo muy profundo mirando ese cuadro. Y esa es la obra, ¿no? Lo que pasó entre, entre ese cuadro y tú, esa experiencia. Y que yo no tenía forma de saber por qué, pero que, Después encontrándome a, a Heidegger, hablar de ese cuadro me hizo pensar mucho. Es decir, ¿en eh, eh, qué cosa es el arte? ¿Qué cosa es una obra de arte? ¿Cuál es su valor? Eh, eh, la otra es una discusión que hay entre Kant y Goethe, que yo había leído antes que a Heidegger. Uh -huh. eh, como sabemos, eh, eh, Kant, eh, tremendo, decía, la cosa en sí es incognoscible e insignificante. Lo que algo sea en sí, ni se puede conocer ni tiene ningún significado. Es pues el padre de este agnosticismo epistemológico. Es decir, yo no puedo estar seguro de que algo es por él mismo. Yo digo que esto es un libro. Yo digo que esta es una cámara. Es, es lo que yo digo. Qué sea la cosa en sí, no lo sé. No lo sabemos. Eh, entonces, eh, lo más grave es que lo que dice es, la cosa en sí es insignificante, es decir, no tiene significado. Eh, eh, aquí cuando hablamos de significado estamos entrando al problema de algo que nos preocupa a todos mucho, es qué cosa es la verdad. Uh -huh. no. eh, cuando la cosa en sí es insignificante, es decir, no tiene significado, y nos está cortando el acceso a una verdad. Entonces dice Goethe, el poeta, contestándole a Kant, pues sí, es verdad que no nos fue dado el poder de crear las cosas. En cambio, nos fue dado el inmenso poder de nombrarlas. Nombrar las cosas. Y al nombrarlas, transformarlas. Bueno, esto dicho, ahora regresemos al cuadro. Uno le pregunta a las botas por ellas mismas. Lo único que las botas nos dicen de ellas mismas es que sirven para caminar, es que eh, ya están gastadas, es que hay que tirarlas a la basura o es que por favor quítalas de aquí y ponlas en el closet. <laughs> es lo que las botas nos pueden decir. Pero el cuadro, en cambio, nos hace saber que hemos caminado que hay en nosotros la huella de unos pasos. que todo lo que somos va en la ilusión. es decir, nos revela a nosotros mismos. y eso que es el cuadro no es las botas. es decir, la cosa es materia y forma. es decir, un utensilio, unas botas son este, son cueros, son una forma, son esto, pero son botas y ante todo son botas porque sirven. esto es un óleo. Sobre tela que tiene la forma, pero no la materia. Que no sirven para caminar. <laughs> que no sirven para nada. Eh, ¿Cuál es el lugar de las botas? Eh, hablando del la precio. La, el, el lugar de las botas, pues es el closet o el basurero. El lugar del cuadro. El lugar de ese cuadro y de esas botas. Esto es más profundo de nuestro corazón. Es el lugar donde están las cosas que más valen en el mundo y en la vida. Por eso ese cuadro está en, reservado al lugar más valioso para todos los seres humanos y es de todos los seres humanos y sigue diciéndole a todos los seres sí, humanos. Que es tu corazón, tu interlocución. Entonces, como de, leías al final, la obra de arte es capaz de contener la verdad de las cosas que las cosas, cosas no tienen no tienen y eso me lleva más ya para acabar a entender mejor a un actor o una actriz un actor o una actriz son un continente es decir algo que se ha vaciado de sí como una taza llena no contiene algo que tengo que vaciar de sí para poder contener la actriz es el continente de la verdad del personaje que el personaje no tiene. Qué maravilla, qué belleza. Y eso me recuerda que tenemos que terminar, pero no voy a terminar sin antes. Hay un libro que para mí es un libro de cabecera, que, que tú conoces muy bien. Se llama El espectáculo invisible. Eh, y para cerrarte quiero leer algo, nada más para quedarnos ahí. Abrir la cosa para que quepa el mundo es el poder de la ficción, que en el teatro como arte de la personificación se manifiesta en el poder de abrir el microcosmos de uno para contener el macrocosmos de todo lo otro. Lo que el teatro parece demostrarnos es que se alcanza una concepción del mundo solo a través de una concepción del yo, tanto como se alcanza ese yo cuando ese yo se abre para contener lo otro es decir, el mundo, que solo así llega a ser el gran teatro del mundo. Gracias, Luis, qué, qué hermosa conversación. Y con esto tristemente terminamos, porque podría seguir y seguir en esta conversación inacabada, que continuará. Y pues gracias, gracias por estar aquí, qué inmenso placer. Muchísimas gracias a TV UNAM por su hospitalidad, a las personas que, que comparten esta conversación con nosotros. Pero sobre todo a ti, Marina, por el inmenso privilegio que ha sido platicar contigo sobre estas cosas tan, tan maravillosas de la vida. El gusto es todo mío. Y gracias a ustedes por acompañarnos. Recuerden que nos pueden ver por TV UNAM y por Canal 22. Hasta la próxima.